Hola Splitcubers, el día de hoy estamos con César Chalco Elias, campeón nacional del 2017 en la categoría de 2x2, actual segundo puesto nacional y noveno puesto sudamericano. Yo vengo a hacer la review del Valk 2x2 magnético, espero que les guste, comenzamos ya. Bueno, vamos a comenzar con la review del Valk 2x2, está bien chida la caja. A ver, vamos a ver esta vaina. Parece un celular, me gusta. Fiel al modelo de las cajas de los Valk. Bien plastificado. Su cajita con sus panfletos. A ver. Valk 2 magnético. Valk 2 magnético. Este men. Este men. Más de este men. Una bolsita de Valk, me imagino. Más del Valk. Bueno, comenzamos con el cubo. ¿Cómo se abre esto? Viene con torniquetes para cambiar las tensiones del 2x2. La base. Y el cubo. Ahora sí. Los colores del cubo son agradables, son bonitos, son semipasteles, encendidos. No como los del Guxia, que eran mucho más prendidos. Es más amigable el tacto del Valk. El plástico interno es, al menos para mí, el mejor, porque es original plástico. Esto con más breaking in da una mejor calidad, mucha mejor calidad de giro para el cubo. Sí, definitivamente mucho más suave. Bueno, las aristas internas son bastante raras, bastante peculiares. Creo que han solucionado el problema de las aristas especiales que tenía el Buxia, que hacía que a mucha gente, como a mí, nos hiciese pop en cualquier momento. Se desfasaba completamente el core. Y por lo visto, este no veo que tenga alguna esquina fija. Así que con este cubo no va a pasar eso. Acá van los imanes, en las aristas van los imanes. Los imanes no se siente tan fuerte, pero tampoco son muy leves. Son un poco más potentes que los del WO1 y se siente bastante más que los del Buxia. Bueno, el corte de esquinas es ridículo, como en la mayoría de 2x2, 3x3 de ahora. Su agilidad es... Se siente que es un cubo grueso, pero no se siente pesado. O sea, es súper cómodo para resolver. Fluyen bien todos los algoritmos. Por la calidad del plástico interno, este cubo no necesita un gran breaking in para que quede completamente al uso perfecto. Pero para los que no saben, breaking in es el uso constante del cubo para suavizar el plástico que trae por adentro. A ver, voy a hacer algún algoritmo que se me haga difícil en main. Sí. A ver, acá yo tengo el WO1, que es un anterior main. Mi actual main es el Weipo. Este, a diferencia de este Valk, se siente mucho más liviano. También otra cosa que me olvidaba decir, la esquina de este cubo es divisible entre 3, que no es algo que le importe mucho a todos, pero para mí, al menos para poner las aristas internas cuando uno limpia el cubo o algo, yo quito esto, coloco las piezas y luego pongo los tiles. En cambio en este, que es así, es mucho más molestoso. Y este también tiene el efecto de la esquina fija, con 3 aristas especiales que agarran una sola esquina. Y este es bastante más inestable que el Valk. Ahora el Weipo, este es mi main. Este es mi main. Este es con el que compito, con el que he hecho mis mejores averages oficiales y todo. Este no tiene original plastic por adentro, son los tiles nada más, que también es bastante suave y por eso me gusta, pero la verdad creo que este es mi nuevo main, aunque me duele aceptarlo. Este cubo de verdad que es mucho mejor que los que tengo. Todo es los colores, los cortes, hasta para los algoritmos acá me cuesta un poco más. En cambio este es como perfecto, la ejecución es perfecta. Es muy bueno. Bueno, procedo con su respectivo average del Valk 2x2 magnético. Bueno, esta ha sido la review, espero que les haya gustado. Y si es así, denle like, comenten, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir más videos al respecto. Eso ha sido todo, chao.